La crueldad hacia los animales es absolutamente inaceptable. Es algo contra lo que todos debemos oponernos completamente. Cuando supe de esta terrible historia ocurrida a las afueras de Nueva York, Estados Unidos, me quedé en shock y perdí toda mi fe en la humanidad. Encontraron a dos perros de raza Beagle a un lado de la autopista. Uno de ellos estaba gravemente herido, después de que literalmente fueran arrojados de un automóvil en marcha. La monstruosidad de tal acto es de tal calibre que es difícil de creer, pero siempre hay un rayo de esperanza, marcada por los héroes que hicieron lo posible por salvar la vida de los dos perros. Oficiales del Cuerpo de Policía de Nueva York se encontraron con un camión con remolque abandonado a un lado de la carretera. El vehículo de patrulla se paró para inspeccionar y entonces vieron la terrible escena. Un hombre llevaba un perro gravemente herido, y otro le seguía de cerca. Parece ser que minutos antes los dos perros habían sido arrojados de un auto en marcha. El conductor del camión, un hombre llamado Adam, había visto la horrible escena y de inmediato paró el camión para tratar de ayudar y salvar a los perros malheridos. New State Police. La policía llamó a personal cualificado que ayudaron colocando una venda al perro herido para cortar la hemorragia. Luego los dos perros fueron trasladados a la Sociedad Humana del Condado de Broome, tras ser examinados por un veterinario. Este confirmó la edad de los dos animales, de 1 y 7 años respectivamente. Los perros fueron bautizados con los nombres de Trooper y Adam, los nombres de sus heroicos rescatadores. El pobre Trooper sufrió graves lesiones a causa de este acto cruel. El animal tenía una fractura distal del radio, las costillas rotas y varias contusiones en los pulmones. Pero lo más trágico de todo es que su pata delantera derecha tuvo que ser amputada. Ahora Trooper necesitará asistencia para moverse, y posiblemente requerirá de un arnés para estabilizarlo, comenta Amber Leondria de la Sociedad Humana del Condado de Broome a The Associated Press. Tiene un camino por delante bastante largo hasta su recuperación, dijeron. Estos animales han sufrido mucho, y la gente tiene que entender que el maltrato no está bien, añade Amberly. Esto no debía haber ocurrido nunca. New State Police. La policía ahora está buscando información para conseguir atrapar al monstruo que hizo esta salvajada. Esto es absolutamente espantoso. Realmente espero que atrapen a quien haya hecho este terrible acto y que sea castigado de inmediato. Pero también estoy muy contenta porque Adam y la patrulla de policía pudo salvar la vida de estos pobres animales. Siempre hay esperanza después de todo. Leer más sobre arrojados de un auto, fracturas y pierna amputada, maltrato animal.